Hey, ¿qué tal, chavales? Volvemos a estar en Minecraft, en el séptimo capítulo. Y bueno, creo que por ahora ya sé más o menos lo que voy a hacer, que ya tenía dicho en el capítulo anterior. Así que vamos a ponernos a ello. Básicamente es hacer un cultivo de... Vale, tengo la tierra aquí ya. Un cultivo de caña de esta, de caña de azúcar. La cual no sé cuánto voy a necesitar, pero bueno, voy a hacer bastante por el tema de que en las estanterías van a gastar mucha y tengo que ir a por vacas, eso también. Y el cultivo creo que lo voy a dejar por aquí. De hecho, lo voy a poner en esta zona. No me apetece mucho alejarme demasiado y tampoco quiero hacer una zona muy grande. Total, es que cañas lo voy a conseguir enseguida en comparación con la materia prima para hacer los libros, que es el cuero. Vale. Esto fuera, que no me sirve de nada, joder. Vale, encima me cargo la cosecha. Vale. Joder, la sensibilidad del ratón este me está jodiendo cada vez más. Vale, pues aquí tendré que poner 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Como el agua corre hasta 8 casillas. Vale, si ya tengo el cubo. Pues la pongo aquí. Y así al menos en la última casilla se quedará toda la plantación. Seguramente la haré automática, por eso lo hago así. De hecho, creo que me voy a quedar corto incluso. Con esto es poquito, pero bueno. Cierto, tenía que haber quitado esta también. Lo que hacer de tierra, que crece más rápido. Hasta aquí. Vale, así al menos el agua llega hasta aquí. Lo que es la caña, en el momento que se vaya, que se caiga. Joder, esto se mete por todas partes, ¿verdad? Creo que la veo pequeña. O sea, suelo hacer plantaciones enormes de esto yo. Pero bueno. Vale. A ver si me deja el agua, que no veas. Mira, al menos me he limpiado toda la zona. Eso sí, también me he quitado las antorchas, la cabrona. Así que vamos a ir por ellas. A ver, voy a ponerle 2 menos lo que quiero. Vale, de momento es poco, pero hasta que no consiga traer vacas y todo este rollo, dudo que vaya a conseguir mucho. Y tampoco tengo mucha caña. Esto lo voy a dejar aquí. Total, no voy a necesitar por ahora. ¿Y qué más puedo dejar? La tierra. Tierra y mierda de esto también. Y las semillas están fuera también. Vale, hostia, estoy muriendo de hambre ya casi. Pues me llevo un cubo de agua por si acaso. Vale, tengo filete de sobra. Y ahora el problema era saber dónde habían vacas. Voy a recoger esto antes de irme, que vaya creciendo una nueva cosecha. Y así me llevo provisiones y no tengo que entrar en casa otra vez. Venga, va, ya está. 51 zanahorias, joder. Es que en un momento se coge una burrada de comida aquí. Tengo que ir a la zona de nieve, que es donde más vacas salen. Joder. Que deja de comer. Ahí y aquí. Ahora comete una. Y esto, pues. A la mierda también. Me lo llevo. De momento no me sirve para mucho, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Ya está. Si aquí cosecha de esta, no voy a hacer mucho. Vale,
Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y la mitad de zanahorias. Ahí. Bueno, mitad y más. Esto así, me lo llevaré. Y esto así. Hostia, que no tengo antorchas. Palos, palos, palos. Los tenía aquí, sí. Bueno, con 16 creo que tengo suficiente. Y carbón. Joder. Cabrón, no sé dónde tengo. Bueno, me llevo este. Me llevo este. Bueno, da igual, mira. Los uso todos, si hace falta. Ahora sí que tengo antorchas. Vale, pues eso ahí. Eso aquí. No necesito tantas tampoco. Hostia, las vacas. Ahora no sé yo si van con esto. Con esto. O con zanahorias. Probemos. Eso si logro, si logro encontrar alguna. Y creo que tendré que hacer una zona aquí. Vale, sí, hasta aquí. Eso será secuestro, claro. Que es poco probable, pero bueno. Vale, espada. Ahí, espada. Mierda, esta la mierda. Me quedas en palitos ahora. ¿Dónde estás? Ahí. Todo es perder el tiempo, ¿eh? Esto es una mierda, no lo necesito para nada. Pues voy a hacerme dos, porque siempre voy rompiendo todo esto. Y ya está. Vale. Y ni siquiera me voy a poner a elaborar la hora. Así que de momento, así se queda. Ya, si eso luego le hago una valla mejor y todo ese rollo. Pero ahora mismo no me apetece hacer nada por aquí. Vale, pues a ver, zona de nieve aquí. Voy a coger lo que es el camino así y todo el resto para adelante. Voy a poner alguna antorcha para acordarme el camino luego. Vamos, no me jodas, que se acaba aquí el. Vale, este no era el que cogí entonces. Ay, qué mal. A ver qué hora es. Entonces, ¿para dónde fui yo? A ver, no sé si fue por allí o por allí. Sí, creo que fue por allí. Pues vamos para allí. Ah, la parte de las piernas. No tienes otra cosa que hacer. A ver. Uno por aquí. No, aquí hay pollos. O sea que esto es, me lo podría llevar. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. Sí, son los. Son los pasos de los pollos, lo que son pi 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 pi. O sea, como una especie de chispeo. Vamos, que son muy lentos. Ahora. Joder. En este capítulo básicamente es esto: conseguir animales. Que los necesito. Es una cosa que tenía que haber hecho ya desde el principio. Solo consigo cerdos. Y cerdos hay para aburrir aquí. Y ya está. A ver dónde eran las gallinas. Ahí al fondo. Va a venir. Vale, pues una para ti y una para ti. Así vais criando. Hostia, manda experiencia. ¿Dónde vas tú? Manda experiencia por el hecho de haber criado una gallina. ¿Se ha escuchado el clink? Oye, pues sí, lo sé. Como que me voy a poner a criar aquí a saco de estos.
A ver, necesito vacas. ¿Dónde estáis? Hostia, es que ya empiezan a haber zombies. Qué mala idea. A ver si consigo también alguna semilla de estas. Que ahora las he gastado yo, no sé si. No, no creo que la necesite para las vacas. Joder, macho. Joder, malditos árboles, no me van a dejar subir. Mira, ya me he perdido todo, seguro. Es por allí. Hostia, ya viene un creeper por aquí. Aquí es desierto, aquí no es. Pues, ¿dónde pueden estar? No, en serio, ¿por qué lo diré yo ahora que no sé? Por aquí, quizás. Por la izquierda. ¿Serio? ¿Malditas vacas? O sea, en todo el bioma siempre hay vacas. Y ahora va a haber en el puto mundo. Pues nada. Vale, el bioma de nieve está allí. Bien. Pues tendré que seguir coordenadas, luego, menos mal que tengo el libro. Sí. Joder. Se me queda la garganta seca. ¡Ay, ay! Mira. Uf, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a explotar tú? A ver. ¿Cómo venís conmigo? Que no me fío de que cambie y me venga un creeper o una mierda de estas. ¿Esto te gusta? ¿Sí? Vale, pues te vienes conmigo. A ver. El problema de esto va a ser es que ir de noche va a ser una mierda. Venga, va. Vamos a intentarlo al menos. ¿Qué es esto? Ah, vale. Pensaba que estaba congelado todo el agua. Por ahí, ¿no? Que seguro que se caen. Estas si son más tontas. Lo que te digo. Me vienen siguiendo 5 o 6. Y encima se pierden. ¿Y? Serio, que son tantísimas estas vacas, ¿eh? A ver, vení para aquí, anda. Vale, alguna me deja, pero bueno. Yo no puedo hacer más. A ver. Vale, por ahí viene un esqueleto. Ya me está acribillando. Maldito. Nada, que me lo voy a tener que cargar porque si no, no me va a dejar tranquilo. Ven aquí, anda. ¿Qué os gusta el trigo mojado? ¿Queréis un poco? Ya no, ¿no? Venga. ¿Venís? Sí. Creo que es por aquí, entero, todo recto. Es que entre que es de noche y está todo lleno de árboles y de enemigos, es una mierda esto. Vale. Hay que ir con cuidado y ser. Vale, aquí hay una araña. Mejor matarla ya. Venid aquí, anda. Venid, venid. Mira qué cabrones se dan la vuelta. Mira, creo que me he cansado. Voy a hacer una cosa. Vale. Voy a hacer un hueco aquí y que le jodan un poquito a las vacas estas. Que viene una araña, maldita.
Sí, porque si entre que es de noche y está esto lleno de enemigos. Y tampoco es que colaboren mucho esto. Ahora, vení aquí. Ahí te quedas. A ver. Ilumina bien esta zona. Y luego vendré. Voy a ver las coordenadas, más o menos. 594, 70 menos 20. A ver si me acuerdo el número. 520. 94, 70 menos 20. Pues que va a ser imposible. Bueno, al menos. Al menos voy a ir recto. Ostras, que me estoy muriendo de hambre también. Vale. Desierto. Por aquí me puede sonar más. El hecho de venir por aquí. Ven aquí, anda. Vale. Yo creo que si tiro ahora todo recto por allí. Puedo encontrar el sitio, ¿no? Más o menos. Creo que no. Creo que tengo que ir más atrás. Uf, que casi explotas. Y no me gusta eso. Vamos a pasar un poco más. Todo eso recto. Vale, hay un arquero simplemente. Joder, es que siempre te dan, ¿eh? Hostia, tiene un arco encantado. Un arco encantado que por supuesto no deja caer. Otro por aquí. Mira, la maldita araña me tengo que dar. Pues no tengo ni idea de dónde es esta casa ahora. Hombre, esto me suena. Un poco, voy a poner aquí una antorcha. Esto me suena, pero no tengo ni idea de si es por aquí o no. Porque creo que he pasado una vez. Pero va a ser que no. Vamos a usar esto. Vale, 3:33. Ahí. Es que creo que me he pasado. O sea. Y tanto que me he pasado, macho. Vale. Es para el otro lado, hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y el otro es 95. 95, pues esa para allí, vale. Me pasa bastante. Bueno, es lo que tiene el bosque. Ahora me he perdido bastante tiempo como para que se haga de día. A ver, F3. Uf. Eso ni neo, macho. Voy a empezar a gastar huesos de estos en las cosechas, que bastante bien van. ¿Dónde vas? A ver. Esto me lo tengo que llevar. Siempre dan, las putas arañas. Y lo que voy a hacer es ir a por las pacas ya. Ya que se está haciendo de día. Aunque son el... Joder. Aunque son el bosque, como que tampoco es muy fiable. Bugueada, ¿no? Bueno, pues nada. Sigamos por aquí. ¡Ey, un huevo! Esto me lo llevo. A ver por dónde era ahora. Allí, ya la veo. ¡Otro huevo! Mira. Si dan experiencia porque nazcan animales, supongo que eso es bueno. ¿Qué
mierda. Pues sí que había dejado más vacas aquí. Bueno, pues nada, voy a tener que criar a vosotros dos. A ver, el librito. 95. Vale. Está más a la izquierda. Y más para adelante. Aquí. Este me deja más antorcha, así la voy a coger. Ya que no voy a ir por aquí más a menudo. Ven aquí, anda. Ey, tú. ¿Qué se hace caso? Mira, la otra pastando aquí hojas. ¿Qué? ¿No me sigues o qué? Vale. Ay, qué mal, qué mal. Es que están en la otra punta las vacas y para ir a buscarlas es una mierda. A ver, era 95 por un lado. Y 300 y pico por otro. Vale. Ya he pillado algo, ¿no? Sí, mira. Joder, en serio, no voy a poder pasar con la mierda esta. A ver, si en diagonal y hasta que llegue a un punto más o menos cardinal entre las dos coordenadas. A ver. Vale, ahora todo recto por aquí, más o menos. Joder, en serio, va, mierda de árboles, ¿va? Que tengo que estar jodiendo el puto camino. A ver. Venid aquí, anda. Mira, antorcha. Eso es buena señal. Vamos, vamos. Vas a lograr sobrevivir al final y todo. Otra antorcha. Los voy a poner a criar como cerdas. Más que como vacas. El problema es que igualmente necesito. A ver. Ahí está la casa, mírala. Necesito un montón de cuero. Porque cada libro necesita uno de cuero y cada estantería necesita tres libros. Pero bueno, mejor esto que nada. Vale, vale, acabo de hacer un save de pantalla. Bueno, ya hemos llegado. Vamos, que ya queda menos. Joder. Y ahora, aquí abajo. Ay, por fin, macho. Pues vamos a poner que se produzcan ya. A ver, necesito uno más, al menos. Ahí está. Y vamos a hacer que los perros también, venga. Que vayan cogiendo ya crías y de todo ahí. A ver, vosotros coméis esto, ¿no? Bien. Ah, ya me curraré la granja esta luego más adelante. Vosotros que coméis esto, ¿no? No, perdón, muy bien. Joder. Y, ah, cierto, las gallinas. Las gallinas comen semillas. Vale. Pues vamos a darle a gallinas también. ¿No me deja darle esta? Ahora, claro, es que han comido hace poco. Vamos. No puedo tocar, ¿no? Ah, mierda, ahí os quedáis.
Bueno, pues cojo esto. Y yo creo que ya de momento ya está. O sea que yo mucho más no puedo hacer por ahora con el tema este de las gallinas. Ahí de las gallinas, de las vacas. Creo que para hacer algunos libros. Me he equivocado aquí uno, no sé cuál. Pero bueno. Y las zanahorias aquí están. Y solo queda esperar así hasta que pueda conseguir suficiente como para poder hacer encantamientos. Joder, primero planta, luego comí. Míralo. Ahora sí. Bueno, el problema es que hay que esperar a que crezca esa para poder darle otra vez de comer. Así que va a ser un rollo. Vale, pues vamos a dejar esto, esto, esto también. No me interesa de momento usarlo. Cuero, tengo tres. Esto también. Y bueno, el pan me lo podía haber comido. Esto lo voy a dejar para que se vaya haciendo. Y yo creo que ya está. Usted tengo un arco más. Mira, perfecto. Pues arreglar este. Y esto con carbón. Vale. Ya está. Suficiente. Cierto, voy a mirar si puedo hacerme lo que es un yunque. No sé yo si con esto me va a llegar, pero bueno. Y con esto haré una cosilla más. Necesito. Creo que eran tres. Es que esto es una de las cosas nuevas que han puesto en la 1.4. Sí, tres. Vale, pues ahora es un, dos, tres. Así en forma de T. Y se hace un yunque, perfecto. Que básicamente es para reparar. Y con esto, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. No sé dónde. Aquí, venga, a la mesa de crafteo. Y con esto, pues se pueden reparar ya objetos, se pueden hacer mejoras y un montón de cosas. Así que yo creo que voy a dejar ya el capítulo por hoy aquí. Es una pena que las vacas estas tarden ahora en crecer. Que no tenga tanto como los cerdos. Mierda. Vamos, tengo que salir de alguna forma de aquí. Ahí está. Y nada, en cuanto tenga suficiente cuero, pues ya empezaré a hacer libros a saco. A ver. Para hacer las estanterías y espero antes del nivel 30 poder ya hacerme la mesa de encantamiento. Y encantar. Bueno, si la mesa creo que la tengo que tener hecha, ¿no? Ah, no, me falta un diamante. Pues nada, lo voy a dejar por aquí ya. Y en el siguiente vídeo ya seguimos haciendo cualquier cosa, siguiendo buscando diamantes. Creo que retocaré un poco lo que es la casa. La haré más grande al menos. Segundo piso o lo que sea. Y ya veremos. Así que nada, hasta los siguientes vídeos. Chao.